Las películas de Resident Evil han tenido éxito en taquilla desde su salida, surgiendo a partir de la época dorada de la saga donde el survival horror imperaba y se basaba su historia en los títulos clásicos. Y sí, es cierto que las películas mismas aportan muy poco al trecho argumental que nos ofrece la franquicia de videojuegos. Aunque toda su trama no tenga ningún tipo de canon con respecto a la historia real que nos ofrece Capcom, a mí me gustaron y disfruté de verlas a pesar de que soy un fanático acérrimo de la saga de videojuegos. Es por eso que en este video te presentaré mi top de los mejores personajes de las películas de Resident Evil. Así que comenzamos. Leon S. Kennedy no es un personaje tan recurrente ni juega un rol tan importante. En Resident Evil Apocalipsis no aparece de forma física en ningún momento. Él es mencionado como el compañero de Jill Valentine que supuestamente murió en las montañas Arklay. En Resident Evil La Venganza, Leon aparece físicamente por primera vez en esta película, donde se ha convertido en el líder de una fuerza de resistencia que lucha contra la Reina Roja y las fuerzas de Umbrella. Él está en una misión junto a Luther West y Barry Burton para rescatar a Alice de las instalaciones de Umbrella en Rusia. Leon es un personaje importante en la saga de videojuegos, aunque en las películas no tuvo tanta participación. Aún así, lo pongo en este top, por ser uno de mis personajes favoritos de toda la saga. Solo aparece en la película de Resident Evil La Venganza, siendo la ayudante de Albert Wesker. Se descubre que ella mató a los trabajadores de Umbrella para darle a Albert Wesker el control en la computadora y poder rescatar a Alice. Cuando Ada se trata de presentar con Alice, ella dice que ya sabe exactamente quién y qué es. Ella ayuda a Alice a salir de su celda, pelean juntas en Nueva York contra dos verdugos y cuando están en los suburbios, Ada le da su arma a Alice y le ordena que abandone el lugar. Ella se va y Ada se queda ahí, y cuando la van a destruir, ella dispara al piso y se resguarda bajo él. Después vuelve a aparecer como prisionera de Jill Valentine. Casi al final de la película, Leon pone su mano en su pierna. Ada se incomoda y la retira, después mira hacia otro lado ignorando a Leon. En esta película cuenta con el mismo vestuario que utilizó en Resident Evil 4 y sus rasgos son muy parecidos a los de nuestra querida antiheroína de los videojuegos. En Resident Evil Apocalipsis, Carlos Oliveira es el líder del escuadrón de Delta de la VSS. Tras la batalla que libran junto a la policía contra los zombies, consigue escapar junto a sus compañeros Nikolai y Yuri. Carlos se une a Alice, Jill, LJ y Angie para escapar de la ciudad de Raccoon City. En Resident Evil La Extinción, Carlos se une al convoy de Claire Redfield, la cual estaba conformada por supervivientes de la catástrofe que ha supuesto la epidemia del virus T por todo el mundo. Carlos se sacrifica para que Alice, Claire y los demás supervivientes puedan tomar un helicóptero propiedad de Umbrella para poder escapar a Alaska. En Resident Evil La Venganza, Carlos regresa como uno de los clones creados por Umbrella. En la película aparecen dos, uno como el marido del clon de Alice y otro como soldado de Umbrella bajo las órdenes de Jill Valentine. Carlos es uno de los 50 modelos genéticos que usa Umbrella para sus experimentos de clonación en la base conocida como Umbrella Prime. Este personaje es el que menos parecido tiene con su homónimo de los videojuegos, pero aún así sus dotes de héroe, fuerza y lealtad son lo que le valieron para tener un rol épico y difícil de olvidar en las películas. Claire Redfield es una de las sobrevivientes de la infección global del virus T y la líder de la caravana que aparece en Resident Evil La Extinción. Al igual que en los videojuegos, es la hermana menor de Chris Redfield. En Resident Evil La Extinción, es la líder del convoy mientras cruzan el desierto cercano a Salt Lake City. El objetivo principal de Claire es la protección de los miembros de su caravana que incluye a Carlos Oliveira y a LJ, supervivientes de la pandemia del virus T, quienes son los exploradores y encargados de revisar las zonas donde llegan. En Resident Evil La Resurrección, tiene un rol más protagónico junto con Alice y además se reúne con su hermano Chris Redfield, que tampoco había aparecido en ninguna de las películas hasta ahora, pero con un rol menor y pasando un poco desapercibido. En Resident Evil, el capítulo final, vuelve a aparecer liderando la poca resistencia que quedaba de la humanidad para poder acabar con Umbrella junto a Alice. En esta entrega lleva un vestuario idéntico al del videojuego Resident Evil Revelations 2.
Albert Wesker tiene un rol importante en las películas. Aparece por primera vez en Resident Evil La Extinción, donde es el presidente de Umbrella. Lo hace de manera holográfica desde las oficinas de Tokio, donde tiene su sede principal de operaciones. En Resident Evil 4 La Resurrección, Wesker tiene una pelea con los clones de Alice desde su sede en Tokio, y más tarde llega a Arcadia para confrontar a los hermanos Redfield y a Alice, acabando con él supuestamente cuando escapaba en avión colocándole una bomba, pero se salva al instante saltando en paracaídas. En Resident Evil La Venganza, Albert reúne un escuadrón especial para rescatar a Alice de las instalaciones en Rusia controladas por la Reina Roja, mandando a Ada Wong para que se infiltre y elimine a los empleados de Umbrella. Wesker rescata a Alice y la lleva a Washington, devolviéndole sus poderes y mostrándole la última base de la resistencia que los humanos tienen para combatir con los mutantes esparcidos por todo el planeta Tierra. En Resident Evil, el capítulo final tiene un rol antagonista compartido con el Dr. Alexander Isaac, donde traiciona a Alice en Washington. En esta película no muestra sus grandes poderes como lo hace en los videojuegos, pero aún así es de mis personajes favoritos y es por ello que lo agrego a la lista. Alice, cuyo nombre verdadero es Janus Próspero, es un personaje ficticio y la heroína principal de la serie de películas Resident Evil, que no ha hecho aparición en ningún videojuego de la saga. Alice es una clon de Alicia Marcus, creada por el Dr. Alexander Isaac para servirle en su propósito de liberar a la Tierra un apocalipsis en el cual pueda crear un nuevo mundo a su imagen. Era un agente de seguridad que trabajaba para la Corporación Umbrella. Conforme avanza las películas, ella sufre de mutación evolutiva, teniendo fuerza sobrehumana y poderes telequinéticos. Ella es interpretada por Mila Jovovich, conocida anteriormente por las películas El Regreso a la Laguna Azul y El Quinto Elemento, donde ya desempeñaba con sus dotes de artista marcial. Alice está inspirada en los personajes femeninos fuertes del videojuego, como Jill o Claire. En un principio iba a ser Jill, pero Capcom no quería mostrar ningún personaje del videojuego en la primera película. Gracias a la actriz y su personaje, las cintas tuvieron éxito internacional en taquilla. No podría ser indiscutiblemente de ningún otro personaje en primer lugar más que el de Jill Valentine. En la saga de películas basada parcialmente en los videojuegos Resident Evil, Jill Valentine es una ex miembro de S.T.A.R.S. y aparece por primera vez en Resident Evil Apocalipsis. Era una de las mejores miembros de S.T.A.R.S. hasta que el jefe de la RPD declarara que Jill sufría de un desorden de estrés postraumático. Su reputación y estabilidad mental fueron puestas en duda por las declaraciones que hizo sobre el incidente en las montañas Harkley, en el cual su compañero Leon Kennedy es dado por muerto. En Resident Evil Apocalipsis es uno de los pocos supervivientes a la destrucción de Raccoon City. Durante la película vemos cómo llega a la estación de policía y elimina a todos los zombies que están dentro de ella bajo la custodia de los oficiales. También libera a LJ y le dice a todas las personas dentro del lugar que abandonen la ciudad lo más rápido que puedan. En Resident Evil La Resurrección aparece en una escena después de iniciados los créditos de la película, estando bajo el control de la Corporación Umbrella, y es enviada junto a una flota de aviones para eliminar a los objetivos principales de Umbrella, como Alice. En Resident Evil La Venganza, Jill es la principal antagonista, estando controlada por la Reina Roja, aparecerá interrogando a Alice. Después de que Alice escape de la sala de interrogatorios, Jill y sus hombres empezarán a buscarla por los diferentes escenarios de pruebas de la instalación: Tokio, Moscú, Estados Unidos y los suburbios. En esta entrega adopta idénticamente al personaje aparecido en Resident Evil 5, siendo manipulada por un dispositivo en el pecho y atacando a todos los amigos de ella. Y por esta razón, aunado a su belleza tanto en los videojuegos como en la vida real, este personaje se lleva este primer puesto. Y estos han sido mis personajes favoritos de la saga de películas Resident Evil. Para ti, ¿cuáles son los tuyos? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.